me hace muy fácil, mira. Primero, me explicas de dónde apareciste. Luego me dices por qué mi papá te metió en la oficina. Y por último, lo más sencillo, ¿por qué mi mamá te trajo aquí a nuestra casa? Bueno, simplemente las cosas pasaron así. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas pasaron así? Ana Laura, yo no quiero hablar de esto, por favor. Yo no quiero hablar de esto en este momento, te lo suplico. Pero yo sí, Yolanda. Yo sí quiero hablar. Y de aquí no me muevo, de aquí no me voy hasta que tú me aclares todo lo que está pasando. Toma. Gracias. Se te había caído. Bueno. Una consulta. ¿Vives por aquí? ¿Nunca te he visto por el barrio? No, llegué hace unos días. Pero ahora estoy apoyando al albergue. ¿Al albergue? Uh-huh. ¿Al albergue? Mira tú. Yo también apoyo al albergue. ¿Ah, sí? Casi todos los días. El padre es como mi padre. Qué bueno que apoyes. La verdad, el padre siempre necesita ayuda. Sí. Sol, ¿me lo notas, por favor? Ya, no te preocupes. Ok. Gracias. Sobre todo con los niños. Ah, sí. Pero espérate, tranquila. ¿Estás apurada? ¿Dónde vas? Espérate, pues. Ni siquiera me has dicho tu nombre. O por dónde vives. Bueno, Máximo. Fue un gusto verte de nuevo. Es mi sobrina Vanessa. Nos peleamos, ¿sabes? Nos peleamos bien, gacho. ¿Pero por qué, mi amor? Por un tipo que se llama Marcelo Carvajal. Está cortejando a Vanessa. ¿Cómo? Él se encargó de poner a Vanessa en mi contra. Y yo no lo soporto, Yolanda. Yo no soporto el desprecio de mi sobrina grande. Porque ella es mi mejor amiga. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te tocó así. Pero la neta, es que quieras o no, yo soy tu tía mayor. Claro, mayor. Y me debes respeto y por fin lo puedo decir bien. Me debes respeto, ¿eh? Mira, ya te dije que mi papá se llama Mariano Luján. Y no tengo ningún otro papá. ¿Entendieron? Cuando llegamos al cuarto, se lo regaló. No, se lo puso él. Coronado es terriblemente celoso. Ay, chica, ¿por qué le dice Coronado? Es Conrado. ¿Por qué le dicen así? Oye, porque en la calle, te voy a explicar. En la calle, cuando sales con Conrado, tú vas aquí toda apretadita y sexy, con tu carita de yo no fui. O sea, lista para que te afanen. Se me ha condenado. Si no lo matan a ese cargache, ese Satanás, él le va a seguir penando. Yo soy quien. Aquí viven dos hombres. Ellos les van a ayudar. ¡Viva la mató cargacha! ¡Cargacha no existen! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ya viene. Permíteme mostrarte el futuro hoy. Surco nuevo. Tú no eres más que una llorona. No estoy de acuerdo contigo. Por eso, quiero que de ahora en adelante borremos por completo el nombre de Marcelo Carvajal de nuestras agendas. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Sarita? ¿Por qué lloras, hijita? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Máximo! Máximo, ya te lo advertí más de 20,000 veces. Ese chico no te conviene, hijita. Pero yo creí que era bueno. Ay, ni siquiera se acuerda de mí. Yo lo conozco desde chiquito.